Causa del verano, el fuerte verano que está azotando nuestro municipio y esta región de Nariño. Y la idea es llevar este documental al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para tomar medidas de racionalización de agua, tomar medidas de priorización en el consumo de este líquido vital. Entonces, vamos a llevar estas evidencias. También miramos aquí las consecuencias que tenemos del fuerte verano, miramos cómo ya hacia la parte aguas abajo no encontramos ya bastante fluido de este líquido vital, por lo cual quiere decir que el acueducto que cobija la parte de hacia abajo ya no le entra agua, ¿sí? Entonces, pues, preocupante la situación para toda la comunidad de Córdoba, que hagamos conciencia de cómo nos afecta la tala de bosques y la quema indiscriminada de los bosques nativos. Uh-huh. El tubo lleno, como podemos ver, no está entrando ni el tubo lleno
¿Cómo? Como podemos observar aquí después de la rejilla, pasa el agua aquí a la cámara de derivación. Y como se puede observar, pues el tubo está ni siquiera a la mitad de lo que sabe entrar, está casi una tercera parte del caudal que entra. Entonces, si es preocupante, podemos observar que existe un filo muerto aquí en el tubo de salida, que lo cual debería normalmente tiene que estar tubo lleno y tapado. Y ahorita no tenemos, ahí tenemos problemas de entrada de aire que perjudica más abajo el suministro normal en la tercera etapa. El caudal está entrando, no tapando la rejilla como debería ser, sino pues está recirculando, pues llenando algo en el led, y lo que rebosa pues es una mínima cantidad, cuando por norma se debe el 30% entra y el 70% recibe. La responsabilidad es de todos. No debemos esperar a que el problema se agudice. Si no nos concientizamos a tiempo de lo que está pasando, sus ideas son importantes. Debemos actuar lo más pronto posible. El agua es nuestra vida, nuestra fuerza. En nuestras manos está la solución.